bendiga, Dios le guarde. ¿Cuántos vinieron a oír la palabra de Dios? Mi esposo no está, pero está el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos vinieron a oír palabra de Dios? Sé que Dios va a impactar a cada uno de ustedes con la palabra que Dios le tiene en esta noche. Amén. Sé que Dios tiene grandes cosas para cada uno de ustedes. Pero tenemos que refrenar nuestros labios. Amén. Dile que está a su lado. A su lado. ¿Sus labios son para bendecir o para maldecir? Parece un rosario, hermano. Tenemos que tener nuestros labios o para bendecir o para maldecir. Amén. Yo creo que busquemos en Primera de Pedro. Primera de Pedro 3:10. Le damos la bienvenida a todos aquellos que vienen por primera vez. Vuelvo a decirle, ¿cómo le dice la iglesia? ¿Y qué le vamos a regalar? Un fuerte aplauso, ¿verdad? ¿Quiénes vienen por primera vez de este lado? Por primera vez. ¿Y de este lado? Yo mira por aquí. ¿Usted viene por primera vez? Venga acá. Esto se lo entrega el Señor a usted. Ayer regalaron esto aquí y yo lo voy a regalar. Una Biblia para usted. Se lo regala el Señor a usted. Dios le bendiga. ¿Por primera vez? Venga, señora. Dios le bendiga. Así me la dieron y así la voy a regalar, porque la que ayer hubo una actividad aquí y me dijeron, pastora, dele esa Biblia a esas dos personas que lleguen mañana. Y así la voy a dar. Y la di. Amén. Vamos a ver si el Señor le habla en una de esas palabras. Creo que sí le va a hablar. Amén. Leo con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene la lengua de hablar el mal. Amén. De hablar el mal. ¿Cuántos han hablado mal acá? Cada vez que nosotros hablamos mal, tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Somos como personas cuando vamos al médico, hermano. Siempre el médico nos dice una palabra, ¿verdad? Está enferma, vamos con una enfermedad. Como usted dice, estoy enferma, voy al médico. Y el médico le dice, no, usted está mal, tiene cáncer, está enferma de la vesícula, tiene osteoporosis. Le dice distintas enfermedades y usted llega y la toma y la carga aquí en su mente y en su corazón y la pasea, la lleva, la trae. Y a usted le pregunta, mire, ¿cómo está usted aquí? Mal, muriéndome. Ojalá que viniera Dios y me llevara. Se ha atado con lo dicho de su boca, hermano. Estoy enferma, no sirvo para nada. Esta enfermedad no me deja tranquila. ¿Por qué como hijo de Dios nosotros no desarraigamos esa enfermedad de una vez por todas? Porque siempre la cargamos en nuestros labios. Cuando muchas veces nosotros siempre, yo siempre digo esto, cuando yo no vendía mercancía ni nada y me quitaban plata prestada, yo decía, no, ¿qué voy a tener yo? Ando espelando, no tengo ni medio. Y toda la vida viví así. ¿Cuánto dicen así? Papá, dame un bolívar, dame 100 bolas. No, no tengo ni medio, estoy espelando. Hermano, usted está declarando que no tiene ni medio y va a pasar años tras años sin tener plata. Ahora, si usted dice, la plata está en el banco a plazo fijo, después se la doy, o mañana o pasado mañana,
yo le aseguro que usted va a tener plata. ¿Por qué? Porque salió de su boca: no tengo, no sirvo y menos. Ahora que estoy enfermo, menos voy a servir. Entonces, si atado con lo dicho de su boca: no sirvo para nada, soy fracasada, soy un fracasado, soy un bastardo, no sirvo para nada, soy un genovevo. ¿De cuándo se acuerdan esa predicación? El genovevo que siempre tenemos en la casa, que no quiere servir para nada. Amén. Y así estamos todo el tiempo, hermano. Ahora que usted empiece a declarar: estoy sana, estoy libre, mentira de Satanás que vino a traerme enfermedad a mi vida, tengo que desarraigar esa enfermedad. Es que no puedo, no sirvo para nada. Yo líder, ni loca. Yo líder, no. Yo no soy ningún líder. Esta pata en el suelo, yo. No, si yo fui un drogadicto, yo sí fui una prostituta y seguiré siendo así porque nadie me mira. Es salió de su boca. Ahora, si usted dice: yo voy a ser una profesional, yo valgo, yo puedo y voy a seguir hacia adelante, ese es un futuro que Dios le entregó a usted y el presente que Dios le está diciendo. Amén. Pero nosotros siempre tenemos nuestros labios y maldecimos. Muchas veces maldecimos hasta nuestro carro. Este maldito carro que no sirve para nada. Esta maldita troja no va a servir y nunca le va a servir. Esta nevera, esta cocina que no sirve para nada, este lavaplato que no sirve. Son tantas cosas, hermanos, que nosotros decimos por nuestros labios. Ese hijo mío nunca va a servir para nada. Esa es una plaga mala. Ese es un maladro, un marihuanero. Nunca va a servir y nunca nuestros hijos van a servir. Este burro no sirve para nada. Tampoco, hermano. Un día esto va a salir, que lo van a llamar y va a salir como un burro, como dice mi esposo. Así mismito. ¿Por qué? Porque le dijo burro a sus hijos. Entonces, si usted empieza a declarar palabras bonitas hacia su familia, hacia sus seres queridos, y si usted empieza, hay gente que dice: no, esta enfermedad no me deja. Señor, ¿por qué no me mandas la muerte? Le piden la muerte al Señor. ¿Quién le pide la muerte al Señor aquí? Cuando está bravo, cuando tiene una enfermedad. Señor, ¿por qué no me manda la muerte? Estoy obstinada. Señor, el Señor dirá: ten misericordia. No la voy a mandar todavía a la muerte. Y cuando en un momento que menos se lo espera, le manda la muerte: Señor, ¿por qué? Yo no me quiero morir todavía. Pero se ató con lo dicho de su boca, dijo que se quería morir. ¿Sabes quién está pendiente de lo que tú dices? Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando Satanás lo oye a usted diciendo: no tengo ni medio, no consigo trabajo, soy una fracasada, esta pierna no me da, tengo un dolor de cabeza. O sea, está como la vaquita: tengo, tú no tienes nada. Así vivimos nosotros: tengo. Usted tiene que declararse desde hoy sana, libre, porque Dios llevó todas las enfermedades a la cruz del Calvario. ¿Por qué estamos así? ¿Por qué? ¿Por qué los hijos de Dios viven enfermos? Y aquellos que no conocen de Dios llegan aquí a buscar una sanidad, disculpen, una sanidad, y la recibe por la fe, hermano. Por esa fe que tienen, que dicen: yo quiero que el Señor me sane. Y se aferran tanto a esa fe y no a la palabra negativa, sino a la positiva, que Dios lo puede sanar. Y nosotros muchas veces estamos ahí con ese dolor, con esa catarata, como dice la abuela. Dale y dale y dale y dale. Pasa el año, entra el año. No estoy pelando, no tengo ni medio. Este negocio va cada día para abajo, yo no sirvo para nada. Esta maldita piojosa, le dice a las niñas, y los piojos cada día son peores en su cabecita, ¿sí? Cada día son peores. Cuando usted maldice a aquellas personas, usted cae en maldición, porque todo se le devuelve a usted. Amén.
Cuando usted empieza esa maldita perra que no sirve para nada, que esto y el otro, que para allá para acá, salió por su boca y quedó atado con lo dicho de su boca. Fue usted mismo. Es como aquel que roba. La hermanita cristiana dice: ese maldito perro, ojalá que se muriera. ¿Ah? Que lo mataran por ahí ese ladrón. Pero si usted le dice: Señor, bendice a esas personas que me roban, bendícelo. Yo creo que el que va a ser bendecido es usted. Pero si usted lo maldice, usted cae bajo maldición también. Amén. Usted no ve que aquel ladrón roba y roba y roba y roba y nunca tiene nada, porque está bajo maldición. Porque cuando lo roban a usted, usted que dice: ay, tan chévere, me robaron, qué chévere. No, usted se le sale cualquier cosita por su boca y empieza a decir cosas y cosas y cosas. Y no está bendecido, está cada día más empobrecido. ¿Por qué? Porque roba. Amén. Es como aquel que está enfermo. ¿Cómo está, hermano? Aquí pasando una crisis muy fuerte, derrotada. Y el diablo dice: así es que me gusta a mí, que estés bien derrotada, porque cada día te voy a ver peor. ¿Para qué? Para que tú caigas otra vez en mis manos. ¿Ves? Porque el enemigo no quiere ver que los cristianos se levanten. Amén. El cristiano tiene que ser bendecido. Pasar por valle de sombra de muerte, no temeré alguno, porque Dios está contigo. Pase lo que pase, venga lo que venga, usted tiene que seguir en los caminos del Señor. Porque todos queremos ser bendecidos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Guarde sus labios. Guarde los labios. Así tenga que comer caraota con espagueti y espagueti con caraota, usted tiene que decir: gracias, Señor, por este plato de comida. Gracias, Señor, por lo que tú me estás dando. Yo me paro muy temprano y siempre mi cuñada se para temprano. Y de verdad yo nunca le he visto a ella así, con cara de amargada. Siempre anda cantando, o aunque pase por lo que pase, ella siempre está ahí con una cara sonriente, diciendo buenos días, buenas tardes, buenas noches, pasando dificultades fuertes, bastante. Pero nosotros nos tenemos que gozar, pase lo que pase. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero si nosotros dejamos que el enemigo goce de lo que nos está pasando a nosotros, no es mejor decir, como dice mi esposo: yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles. Usted se tiene que gozar todos los días, hermano, todos los días, tenga comida o no tenga comida, porque Dios le está probando su fe. La fe suya es tremenda, porque si usted la activa, usted hace muchas cosas buenas. Pero ¿por qué nosotros muchas veces no conseguimos las bendiciones que queremos? Porque nos quejamos. Es una queja y quejas y quejas y quejas. Si usted le pone todo en las manos del Señor y deja todo en las manos del Señor, el Señor le va a cumplir todas las peticiones de su corazón. Pero ustedes mismos echan a perder lo que Dios quiere hacer con ustedes. ¿Por qué? Por sus labios. Por esos labios bendecidos que tenemos, hermano. Muchas veces hay personas que quieren estudiar y llega otro y le dice: pero ¿por qué tú vas a estudiar tan viejo que estás? Cuida, muchacho. Se le apagó la llamita que Dios la encendió. El presente que Dios le habló, llega alguien y se lo apaga.